Hello, hello, Miguel. Welcome. Ay, madre, viene la casa. De arriba. Okay. Tonight we're going to work with the platform, right? Esta noche vamos a trabajar con la plataforma. La mayor parte de la clase. El módulo 1, 2 y 3 ya lo vimos, ¿verdad? Y el midterm ya lo repasamos juntos, ¿sí? Ahora vamos a ver la sección 4 y la 5 y el examen, ¿ok? Section 4 is broccoli is good for you. Of course. I don't like it, but it's good for you. And then we have some vocabulary and we have the topic, but let's go directly to the exercise. Vamos a ir directo al ejercicio, ¿ok? Quiero decirles en general que el son y el any significa lo mismo. Algo de algo, digamos algo de café, algo de agua, algo de pollo, algo de cosas que no son contables, ¿sí? Y también quiere decir algunos, algunas papas, algunos mangos, algunos... etcétera, etcétera, ¿ok? Muy bien, y podemos usar, repito, son y any significan igual, pero el son y el any se pueden usar en preguntas, especialmente si estamos ofreciendo algo, y en oraciones afirmativas, y el any se puede usar en preguntas y en oraciones negativas, ¿ok? Muy bien, entonces, son y any en preguntas, son en afirmativas, y any en negativo. Con esta situación nos vamos acá y simple y sencillamente miren 50-50, el 50-50, son y any. Esta oración, la número uno, ¿qué es? Es una pregunta, ¿ves? Sí, entonces, ¿cuál vamos a poner? Aquí les soy honesto, está fácil, porque recuérdense que la plataforma les permite equivocarse en algunas oraciones. Entonces, si no le salió bueno, pues lo vuelven a hacer ya. Sencillo. Aquí el que no se saca 10 es porque no quiere sacarse el 10. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta en este punto, el 4.4? ¿Alguien tuvo problemas para resolverla? No. Ok, good. Entonces nos vamos a la 4.9. Vale, miren. Les voy a hacer un ejemplo, pero para que quede claro que no les voy a dar la respuesta, les voy a hacer el formato de cómo es que ustedes deben desarrollar este ejercicio. Primero, deben reconocer el sujeto y el verbo. Si usted ya reconoció el sujeto y el verbo en ¿cómo se llama? En una oración, ya la hizo. Ya prácticamente usted tiene el 90% de la oración terminada, ¿verdad? El sujeto y el verbo. Aquí en esta oración les voy a encerrar el sujeto y luego le encierro el verbo, ¿verdad? Ya con esto lo demás ya lo hicieron, ¿verdad? Pero como en esta ocasión tenemos el uso especial de los adverbios de frecuencia y según la teoría, el adverbio de frecuencia va entre el sujeto y el verbo, ¿sí? Entre el sujeto y el verbo, ¿ok? Yulisa, perdiente, necesitamos anotarlo. Yulisa, aquí está. También escribió alguien más de Yulisa. En el grupo de WhatsApp, JC. Sí. Ok, voy a revisar, regálenme un segundito en lo que ustedes analizan en la oración. Vamos a ver de 9 a 10. Herbert, tengo problema con el internet, dice Herbert. Porque la sí, solo que no me aparece el nombre. Me aparece Herbert. No sé si a alguno de ustedes les aparece el nombre en el número que termina en 24. A mí solo una rayita me aparece ahí. Sí, es que hay unos que no ponen el nombre y todo, deberían de poner el nombre o sí, por para ejemplo, aquí identificarlo.
Herbert me puso el nombre, ahí está bien claro, ¿verdad? Que tiene problemas, ojalá se logre conectar más tarde. Pero hay otro compañerito ahí o compañerita que tiene una situación bien especial, ¿verdad? Teacher, ¿Sí? ¿Sí, Mari? Cindy. Silvia. Cindy. Cindy. Good evening, teacher. Good evening, hello, welcome. Gracias, Mari. Hola, Voy a teacher. ponerle ahorita. Ausente. Sí, permítame. Aquí le estoy poniendo un mensajito. Y Herbert, ojalá que se conecte más tarde. Vaya, analícenme ahí las oraciones mientras les contesto a los demás compañeritos aquí, ¿verdad? Entonces tengo a Herbert y a Cindy. Permítame. Estamos. Y Herbert. Ok. Digamos, chicos. Muy bien, entonces vamos a hacer la oración. Lo único que voy a hacer yo es cambiar el verbo para que ustedes vean cómo. Primero el sujeto es I. Luego dijimos que entre el sujeto y el verbo va el adverbio. Entonces aquí tenemos que el adverbio es hardly ever, casi nunca, ¿sí? Y ahora va el verbo. Vale. Yo les voy a poner otro verbo, no les voy a poner el que está ahí, les voy a poner otro. Pero ustedes ya saben cuál es el verbo, ¿sí? Yo les voy a poner este verbo, ¿eh? Bye. Y luego el resto es sencillo, ¿verdad? No se puede ver la pantalla, escuche. No me pueden ver. Oh, perdón, voy a dejar de compartir o volver a compartir, permítanme. Gracias que me avisó. Y estamos aquí. Bye. Tengo otro mensaje. Os estaré de oyente, Carolina. Ok, muy bien. Muy bien, estos días a veces es tan difícil el trabajo, ¿verdad? Que trabajan con números en venta, saben que es súper difícil. Vaya, Carolina, ya le copiamos el mensaje y ya le puse la asistencia de oyente. Bien, sigamos, ¿Quién le chicos. puso la asistencia a Sandra? A Sandra, no he pasado la lista, Sandra, pero ya que me dijo, ahorita le pongo a usted la asistencia, oye. Okay. Y Ahorita. también quería preguntar, fíjese que el certificado no sale aún. No, no está listo todavía. Es que fíjense que hasta ahora habían dejado el límite para enviar las respuestas de la plataforma. Entonces Ajá. entiendo yo que de mañana en adelante van a empezar a elaborar los certificados. Así lo Ah, entiendo yo. Pero recuérdense que como es trabajo administrativo, yo no estoy así como que bien informado, ¿no? Entonces, cualquier ah, duda, mándela al grupo o escríbale a uno de los compañeros de la igual esa asistencia duda técnica. tenía yo, profe, No está porque todavía, ¿verdad? yo tengo el 99% de porcentaje, pero decía que a ley tenía que tener el 100%, pero me estuve dando vueltas y vueltas con la que me hacía falta. Y por más que le ponía unas respuestas, otras me las seguía tirando mal. Vaya, hay algunos errores de, no sé cómo dijéramos, de programación o de internet, Andrea. Pero igual, ahora me dice cuál es el que con el que tiene problemas y lo vamos a tratar de hacer ahora mismo. Oiga. ¿Sí? Y Vaya, teacher, gracias. pues yo tengo una pregunta. JC, tiene que ser el 100%, no puede ser 95, 97. Pues no he tenido ese problema yo porque siempre he estado al 100%. Ah, perdón. O sea, hello. O sea, al más no le digo mal, le digo, o sea, Yo no. sabía que era el 80%, nos habían dicho Sí, no, antes. ajá, Bien. exactamente, sí, el Disculpe, ¿y ese 80% para dato de poder dónde dar. lo sacan? De las respuestas de ustedes mismos. O sea que hay.
En la app no le aparece, pero si se conecta usted desde el navegador, le va a aparecer ahí avances, creo que se llama, avance, o algo sí, así. Correcto, pero sí, avances se llama. Y ahí le va a aparecer los porcentajes que le aparecen en gráficas. Unas gráficas, así aparecen en rojo, entonces ahí le va apareciendo. Ok, de acuerdo, es que no había revisado eso. No le sale como bastante de como progreso. Sí, como progreso, el estudiante, correcto. Miguel, ¿tenía una pregunta? No, solo comentar eso, que el mínimo es 80. Ah, por eso ellos insisten en lo de las plataformas y lo de la clase, la estar en la línea, sí, la clase. Uh-huh. Es que son dos cosas, ¿va? A ustedes les van anotando los minutos que se conectan. ¿Va? Si alguien se conectó a las 9:30, por ejemplo, solo le toman 30, ¿verdad? Merly, hoy vamos a ver ese ejercicio, Merly. Oiga, todos los ejercicios vamos a ver ahora. Del 1 al 3, solo que ustedes me digan, teacher, el 3 punto cuánto, me regreso, pero ya los hice de la 1 a la 3, ¿va? Ya los hicimos. Yo el 3.10 es el único que no... Vaya, lo vamos a hacer ahora. Me voy a regresar ahora y lo vamos a hacer. No se preocupen. 3. Ok, gracias. Está bien. ¿Y qué más les iba a decir? Eso, que quizás les están diciendo el 100% porque quieren que ustedes salgan con 10, ¿va? Pero no sé, yo digo, una que se equivoque, no siento que van a dejar el curso por una, ¿no? Siento yo, pues. Pero cualquier duda, pues siempre sí, porque consulte. Imagínese yo que tengo el 99, que me van a dejar por 1%. Mire, yo creo que puede ser una cosa, Andrea. Tráigale una semita al profesor y creo que así puede llegar al 100%. Oiga. Puede interceder por ella. Sí, puedo interceder por ella siempre y cuando me traiga una semita, ¿verdad? ¿Ok? No creo, Andrea, que haya problemas. Ya hablando en serio, no creo que haya problemas. Bueno, entonces... Quizás más que todo como para meternos presión y que todos salgamos correcto, bastante bien. Eso es correcto, sí. Usted sabe que uno es profesor. Yo quisiera que todos fueran como Jay-Z, que siempre copia. No, perdón, que siempre saca 10, quiero decir... ¿Verdad? Gracias a la copia. Ok, yo me pareció ver un mensaje ahí raro que decía, vendo copia, JC, algo así, no sé. Bueno, en fin, olvidemos. Ok, no, entonces. No. En el grupo no he puesto nada. Al privado personal. Vaya, entonces, bye, mire, he puesto el verbo, pero no es el verbo. Ahora, en la número 3, bueno, que es 2 aquí aparece 2. En el grupo anterior tuvieron muchos problemas en esta, ¿verdad? Entonces yo no sé si ustedes tuvieron los mismos problemas, por lo tanto voy a hacerla para que ustedes la vean, ¿sí? I open, mire, el adverbio es open y el verbo es have. Bien, dinner. Ustedes pueden decir have o ir, ¿verdad? With my family. My family. Vaya, fíjense bien. Pueden ponerle punto si quieren o no pueden ponerle punto. Pueden comenzar con minúscula. Ok, incorrecto, ¿verdad? Con minúscula, pero la plataforma se los acepta. Lo que no pueden hacer es dejar más de 2 espacios aquí, ¿eh? Solo un espacio. Solo un espacio, ¿eh? En todas. Vaya, le voy a dar a ver si me sale bueno. ¡Cling! Ahí está, ¿ve? Esta me salió mala porque puse otro verbo que no es, ¿va? Pero es para que ustedes lo vean. Para que no digan, el teacher nos dio la respuesta. No. Ustedes tienen que hacerlo. Vaya, y en la 2 creo que está fácil, miren. Ahí está el sujeto, el verbo, el adverbio que va en medio de los 2 y el resto que es. Sería un pecado no hacerlo. ¿Sí? Vale, muy bien. ¿Hay alguna pregunta con este ejercicio? No. Vale. Ahí está con su príncipe, Mari. Mi hermanito, vale, sí. Ah, hermanito, ¿no? No es... Hermanito. Hermanito, bueno, ahí está el hermanito. Vamos a poner a Dudley que salude al hermanito de Mari. Hello. My name is Dudley. Hello.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Goodbye. 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 Ok, ahí está W, ¿verdad? Muy bien. En la, vamos a regresar. No, mejor voy a terminar esta parte. Sí, después nos vamos al 3.10. Vaya, aquí está hablando de cierto tipo de comida que le da suerte a la gente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en América Latina, no, Latina, perdón, nos comemos 12 uvas, ¿verdad? Pues de las cosas. Entonces, eso da suerte. En otros países hay otras cosas. Por ejemplo, aquí las mandarinas, las de tangerines, según los chinos, son redondas y el año es redondo, ¿no? Comienza y termina. Entonces, dice acá. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round, sweet, or acid. Round. No, no. Round. No, no, no estamos dando copia, no, please. No estamos dando copia, por favor. Ok, luego dice, some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round, round foods, and begin again, like year. Comienza de nuevo, como los años. Ok. Ahí vayan leyendo las manzanas, el pan, las uvas. Esto no sé qué es. ¿Qué, cake, pastel de arroz. Y los black eyed peas, ¿verdad? Que son como. ¿Cómo se dice black eyed peas en español? O sea, ejotes. No sé si son los ejotes, pero. Tipo de vegetal que es con vaina, que tiene vaina, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí, lean y ustedes le ponen, si se equivocan aquí, pueden volver a hacerlo. Es la ventaja de este ejercicio, ¿eh? Pueden equivocarse, ¿sí? Bueno, ahí tenemos la 4, la sección 4. ¿Hay alguna pregunta? ¿Preguntas? No, vale, muy bien. Entonces me voy a regresar a 3.10. A la 3.10. Sección 10. Estamos regresando ahorita. 3.10. Aquí está. ¿Qué es eso de Black Eyed Peas? Black Eyed Peas son como... Bueno, es un grupo de rock también, ¿vale? Pero son como unos ejotes, es que tienen su nombre. Es que lo pongo en el buscador porque no sé qué significa y no me tira ningún resultado. Es que, vale, son como unos ejotitos, Jay-Z, y en medio tienen un ojito negro. Por eso en Estados Unidos les dicen black eye, ojo negro. No. Y son guisantes son... Los pies son cristalizantes, entonces es, no sé si ahorita le digo. Voy a apagar el micrófono ahí un ratito, permítame. Está un poquito fuertecito. Vale, gracias. Ahorita se lo encuentro, JC. No quiero dejar sin ninguna duda a mis estudiantes. Ay. Mis dedos son algo gorditos. Aquí me cuesta escribir. Black Eyed Peas. JC, para que le salga, póngale la palabra meaning. Y ahí le va el concepto. Dice, traducir al español. Sí, es cierto, no lo da. Solo dice que es para desear buena suerte. Tiene un puntito negro, por eso que le dicen que van. Es que se llama pod. Pod. No he pasado asistencia, Elizabeth. No he pasado asistencia. Ya voy a pasar, permítame. Tranquila, no se preocupe. Ya le voy a tomar la asistencia. Quiero ver, aquí está. Qué complicado, me manda una página, otra página. Eh,
Dice frijoles pintos, dice. ¿Qué lección es esa, teacher? Frijoles para hacer condimento. Es que JC me está preguntando sobre el Black Eyed Peas. No, en la lección que están ahorita. Ahorita estamos en la lección 3, 3.10, vamos a ver, porque ahí me preguntaron que algunos de ustedes tienen dudas, vaya. Ah, ok. En la 3.10 sería, ¿verdad? Aquí dice, creo que en esta le está dando problemas. En la 6. ¿Quién me preguntó? Andrea, creo, ¿verdad? Sí, mi pregunta es porque yo le puse, o sea, casi igual el ejemplo, y le puse el as a, y no me lo agarró, me la seguía tirando mala. Andrea, ¿en cuál? En la primera la intenté. La primera, vaya. Voy a hacerlo yo, y usted se fija ahí, y dice, me dice si lo hizo así o no, ¿verdad? Dice, okay. A police officer's job is dangerous. A police officer... No le pongo apóstrofe ni S, ¿verdad? Ah, ya sé en qué me equivoqué. Yo le puse and y es a. Ah, dangerous, eso le iba a decir. Has a dangerous. Ok. Ya, ¿verdad? Uh-huh. Mire, vaya, puede ponerle punto si quiere o no. Puede comenzar con mayúscula o con minúscula, pero tiene que fijarse que haya un solo espacio entre letra y letra. Sí, eso chiquito. Me pasó también, que me la seguía tirando mala y no hallaba por qué. Vaya, hasta que vi que la había puesto en uno o dos espacios. Vaya, y la palabra comienza con consonante, mire, entonces va a usar A. Ok, si empieza con vocal, se usa AND. Okay. Aquí, por ejemplo, mire, AND EASY ya, ¿ve? Ah. ¿Ve? AND EASY, ¿ve? ¿Por qué AND? Porque easy comienza con... Ajá. Y a vendor no me le voy a poner el apóstrofe. Esto no me lo voy a hacer. No, no, ok. Yo póngale vendor, ¿sí? ¿Estamos bien ahí, Andrea? Sí. Ahí estamos bien ya. Okay, muy bien. Sigamos ahora con la parte 5, la sección 5. Section number 5, right? I can't ice skate very well. No puedo patinar muy bien, ¿ok? Y comenzamos con el 5.4. En el 5.4 es de leer, ¿sí? Y esto lo vimos al principio, los de las preguntas de información, pero aquí nuevamente repite el tema y vuelve a poner las preguntas de información, ¿sí? Y me está preguntando cuál de estas WH word, se llama en inglés WH word, vamos a usar. What es para qué. When es para cuándo. Uh-huh. Who es para quién. Quién. Where es para lugar. Lugares. Y how es para manera o forma, ¿verdad? De manera o forma. Entonces aquí dice, permítame. Acabo de conectar, dice Azucena. Muy bien, Azucena. Estamos, no he pasado asistencia, no se preocupe, Azucena. Y estamos trabajando en la plataforma. Estamos completando todo, porque fíjense que a los compañeritos del grupo anterior les pidieron que, una compañerita le dijeron que a las 4 de este día tenían que haber entregado la plataforma. Pero bueno, nosotros vamos a mandarlo antes de medianoche, a ver si nos lo acepta todavía, ¿verdad? Entonces, en este caso... dice, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es on Sunday afternoon. Entonces, Sunday afternoon es ¿qué? ¿Es objeto, es tiempo, es persona, es lugar o es forma? Entonces, ahí elijan ustedes una de estas. Pero recuérdense que la plataforma les da opción. Ahí, si se equivocaron, no se preocupen. ¿Alguien más tuvo problema con el 5.4? No. No hay problema. Va, muy bien. Entonces nos vamos al 5.9. En el 5.9 vamos a usar el can o el can't, ¿verdad? Aquí es obvio que la muchacha no puede dibujar, miren.
está dibujando ahí a Michael Jackson, creo. Y no lo hizo bien. Entonces, I can't. Aquí esta chica sí puede cantar, ¿ve? Esta no puede cantar. Esta es una buena mecánica. Ya ven que hay buenas mecánicas, no solo mecánicos. Estos dos pueden jugar tenis súper bien. Esta chica no puede patinar. Esta chica puede tocar el piano. Y aquí es obvio, ¿verdad? Esta chica no puede cocinar. Yo sé que en este grupo todos son buenos cocineros, así que no es el caso, ¿verdad? Por ahí dijo Miguel que él le quedaba súper bien las maruchan. Así que no hay problema. Excelentoso, ¿verdad, Miguel? Muy bien. Pero en este caso, esta chica no puede cocinar, miren. Vale, entonces ahí ustedes van a poner o can o can. Cuando pongan la respuesta, vamos a este cuadro. Vaya. Para que le pongas muñequita. Pueden poner minúscula o mayúscula. Miren, minúscula, can o mayúscula, can. O pueden poner todo mayúscula, can, ¿eh? Ahora, ¿pueden ponerle punto? No. No vayan a ponerle punto, por favor, ¿sí? Y cuando pongan el apóstrofe en mi tablero, bueno, yo tengo varias computadoras, ¿verdad? Entonces, una es marca Dell y la otra son HP. En mis tableros, no sé en el de ustedes, después del cero aparece el apóstrofe. Después del cero, no le vayan a ponerle a tilde, porque no es tilde. Después del cero está el apóstrofe. Y le ponen la T. Can't. ¿Verdad? Si es negativo. Si ustedes creen que es negativo, can. Pero el apóstrofe, no se van a equivocar. Oigan. Y ni le van a poner punto. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con este ejercicio? 5.9. Teacher, I have a question. Tell me, Vanessa. Fíjense que, bueno, a mí, al menos a mí me cuesta diferenciar el can y el can. ¿En qué situaciones lo puedo utilizar? Y no sé si el tiempo también influye mucho. No, el tiempo no tiene que ver. Vaya. Ah, okay. Básicamente, esto lo vamos a ver en clase, pero igual, vamos a adelantar. Mire, el can tiene dos usos, para describir habilidades o posibilidades. Y como último... sí, Laurita, ya le doy la palabra, sí. Vaya, como último recurso también se puede usar para permiso, solo que es un poco golpeadito, ¿no? No es tan amable el can para pedir permiso, pero se puede usar. No sé, si usted tiene confianza, digamos, está en la casa de su mamá, can I eat something in the refrigerator? ¿Puedo comer algo de la refri, mamá? Vaya, ahí sí creo que puede usar can, ¿verdad? Para pedir permiso. Luego, el can para ¿cómo se llama? Para posibilidad, puede decir I can go to the class tomorrow, ¿verdad? O I can go to the class right now. Sí, entonces ahí no importa el tiempo, pero usted lo que está diciendo es que usted tiene la posibilidad de hacer o no hacer algo, ¿sí? Puedo decirlo en negativo, I can go to the class. Ya llevamos dos, ¿verdad? Permiso, posibilidad. Y ahora vamos al tercero, habilidad. I can draw, yo puedo dibujar. I can drive. I can play football. I can play chess, puedo jugar ajedrez. Entonces, para describir una habilidad que yo tengo, ¿sí? Entonces, uso el can. Entonces, tres usos. Para pedir permiso, para posibilidades de que ocurra o no ocurra algo, o que pueda o no pueda hacer algo, y para habilidades, ¿sí? Ahora, en el caso de afirmativo y negativo, es obvio, ¿verdad? Negativo es, ¿se puede? Perdón, no se puede. Y afirmativo es, ¿sí se puede? Ahora, cuando en inglés ellos hablan, lo hacen muy rápido, ¿sí? Y la forma de, bueno, aquí no puedo escribirle el símbolo, pero es una, es como un triangulito hacia abajo, miren. Can. Y en negativo, fíjese que la T casi no suena. No sé,
no sé cómo escribirle este símbolo, es que es bien complicado el símbolo. Pero es como una AE, unidos. ¿Sí? Así teacher, se pronuncia. I'm sorry. Dígame, sí. No, con respecto al Ken y al Kent, por ejemplo, el video dice también que normalmente lo suelen pronunciar como más N's, lo alargan un poquito más. Sí, 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 correcto. Eso lo quiero explicar ahora, vale. Okay. Mire, aquí está una T, pero ellos no suena, no se oye. ¿Verdad? No se oye. Entonces, pero ahí está la T. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar cuando alguien está hablando algo positivo o algo negativo? Como dijo Miguel, el can es un poco, el negativo es un poco más largo. Por ejemplo, yo le digo, I can play football. Y I can play football. ¿Eh? I can. Es un poquito más largo el negativo. Pero lo más fácil para identificar cuando están hablando en afirmativo y negativo es el stress, o sea, el acento. I can play tennis. ¿Sí? I can play tennis. Va, fíjese bien. La fuerza de voz es la que me va a decir si la oración es afirmativa o negativa. Aquí, oiga bien, lo voy a exagerar bastante. I can play tennis. I can play tennis. I can play tennis. I can play tennis. ¿Sí? Entonces la fuerza de voz va en la negativa en el auxiliar can y en la afirmativa en el verbo que va después del can. ¿Sí? Ahí vamos a distinguirlo. ¿Sí? Vale, voy a decir una oración y ahí terminamos. Porque después esto lo vamos a ver en clase. Oiga. Vale, voy a decir dos oraciones. Usted me dice cuál es negativo y cuál es positivo. ¿Sí? I can't go to the party. Afirmativo o negativo. I can't go to the party. Positiva. Oiga, digo, negativa. I can't go to the party. Positivo. I can't go to the party. Negativo. En negativo. Oigan bien. I can't go to the party. Lo voy a exagerar. I can't go to the party. Ahora lo voy a hacer al revés. ¿Ok? I can go to the party. I can go to the party. ¿Esa es? Positiva. Positiva, correcto, porque estoy dando el énfasis en el verbo, ¿eh? I can go to the party. I can go to the party. En negativo, I can go to the party. I can go to the party. Negativo, ¿eh? En afirmativo, I can go to the party. ¿Sí? Obviamente usted no lo va a escuchar así exactamente cuando ellos hablan, pero se trata de interpretar que cuando la fuerza de voz va en negativo, can't, el auxiliar, quiero decir, es negativo. Y si la fuerza va en el verbo, es afirmativo. ¿Qué? Laurita, ¿me decía Laura? Laura, ¿le escucho? No, nada, teacher, es que se me presionó sin querer. Ah, vaya. Muy bien, no hay problema. Muy bien, ahí está el bebé llorando, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, ¿hay alguna pregunta referente a este ejercicio? ¿Estamos claros? Está lloviendo aquí en mi casa. Ah, bueno, ojalá que no le va a fallar la señal, oiga. Bueno, Andrea ya lo terminó, me dice. Excelentoso. Vale, muy bien. En el 5.14 es de leer y determinar la información específica, miren. Pero aquí se pueden equivocar, ¿ve? Vaya, dice la lectura. Dice que es una carrera que empieza en Irvine, California, y termina en Savannah, Georgia. O sea, que prácticamente cruza todo Estados Unidos, ¿no?
Entonces, les pregunta, ¿desde dónde comienza? ¿En Arkansas, en Alaska o en Irvine, California, Savannah, Georgia? Ustedes solo le dan el lugar que ustedes creen correcto. ¿Cuál distancia se corren? ¿2,900 miles? ¿4,667 kilómetros? ¿O 20.7 miles? ¿O 1,150 miles? ¿Cuál de esas tres es la correcta? Ahí solo vean el número y ya creo que está fácil. Lo mismo en la lectura 3. ¿Preguntas con este ejercicio? Creo que con esto no hay problema, ¿va? El problema es cuando estamos escribiendo. Muy bien, vamos al examen. Vamos a hacer el examen. Vamos a comenzar con el punto A. Vale. Letter A. Van a escuchar un audio y van a describir cuál casa están refiriendo. Veamos los dibujitos. Aquí es un edificio de apartamentos, algo viejito, ¿verdad? Que se ve que está en medio de la ciudad, ¿verdad? No está en el campo. It's not in the country, it's in the city, right? En el siguiente dibujo se ve una casa en medio de un bosque, ¿eh? Es blanca. Entonces, creo que está en el campo la casa, ¿verdad? En el siguiente dibujo se ve un apartamento bien chiquito, miren. Y se ve que la persona duerme en el sofá, ¿ves? Pero es un sofá cama, ¿ves? Ok, no se ve que sea un dormitorio, ¿verdad? Se ve como que es la sala, ¿sí? Y acá en el último es una casa de dos pisos. One floor, two floors. Tiene dos pisos. Muy bien. Con base a esas características, vamos a escuchar el audio. Voy a apagar un micrófono que está por ahí. Muy bien, ya estuvo. Ahora escuchamos el audio. Page 45. Exercise 4. ¿Se oye el audio? ¿Sí? Va, muy bien, sigamos. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 4. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Okay, again. Page 45. 1. My family lives on the first floor of a house. My family lives on the first floor of a house. Primer piso, right? Another family lives on the second floor. Other family? The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Nice. Son agradables. They're nice, but they are not quiet. They are noisy. Right? They like the party. They like to make a lot of noise, right? So what is the house? It has two floors. It's dos pisos. Okay, now next one. 2. 2. My apartment is very small. My apartment is one apartment. It's not a house. It's an apartment, right? It is very small. It has just one room with a very small kitchen. Only one room with a small kitchen, right? It doesn't have a bedroom, so... No bedrooms. I sleep on the sofa. I sleep on the sofa. 3. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. It's a building, old, interesting and old building. Es un edificio muy interesante, pero viejo.
Es en decir, I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. It has a great view, like Los Planes de Rendero, right? A great view of the city. Mm-hmm. And it's close to restaurants, pharmacies, everything, right? Four. My family and I live in an old white house in the country. Old white house in the country, in Canberra, right? In the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. A big yard, gran patio, a big yard. So what are you going to do? Listen, this one is here, right? Este dibujo me va a escribir aquí, ¿ver? Es de esta, este espacio es de esta casa. El de la dos es este, ¿ver? ¿Ok? Y por favorcito, hay, son cuatro casas, pero entonces no me va a poner el así, ¿ver? Tú, no, va a escribir. Two. Por favor, no le pongan puntos. Pueden ponerlo en mayúscula, minúscula, como quieran, ¿verdad? Si ustedes creen que esta es la 4, por ejemplo, 4. Si esta es la 1, 1, etc. Entonces van a poner en letras. Letras, ¿ok? No en número. ¿Ok? Good. Any question? ¿Hay alguna pregunta en la parte A del examen? Si hay dudas, me detiene, por favor. Ahora vamos a la siguiente parte. Aquí está otra vez el some y el any. ¿Ve? Ya dijimos que el some y el any se usan en preguntas, que el some se usa en oraciones afirmativas y que el any se usa en oraciones negativas. ¿Okay? Con base a eso, leemos la oración y dice, well, we have lots of tomatoes. Tenemos un montón de tomates. So let's make... ¿Qué? Let's make any o let's make some. Salas, dice aquí, va, pero ya vamos a hacer algo de ensalada. Entonces, ¿la oración es afirmativa o es negativa? Afirmativa. Es afirmativa. Entonces ya saben qué poner, ¿verdad? No les puedo decir porque no les puedo dar la respuesta. Si no, llámenle ahí a JC, creo que él la está vendiendo por $10. No sé cómo es la cosa ahí. Son mentiras, ¿verdad? 50 por cada pregunta. Ah, bueno, no le dan caso a JC. Son bromas, JC. Vaya, Miguel. También otro dato que a mí me ayudó mucho a entender son con respecto al Somi y al Eni de los contables y los contables. No contables, sí, correcto, excelente. Los contables. Ajá, vaya, que Som y Eni se usan con números contables. Perdón, con objetos o cosas contables y no contables, con ambos, ¿sí? Y lo único que no podemos hacer es usar esto, voy a escribirle acá. No podemos hacer esto. I want some apple. Quiero una manzana, ¿no? Quiero algunas manzanas, no se puede. Tiene que ser en plural, siempre, apples. I want some apple, right? O en el negativo. I don't want any apples. Any, buena any. Apples, right? Ahora, si es no contable, entonces vamos a poner I need some water. No water, dije water, right? I don't need any water. ¿Ve? Con contables y con no contables podemos usar some y any. Some en afirmativo y any en negativo. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Vamos a borrar esto acá. Y vamos a seguir con la siguiente parte, la letra C, letter C. Bueno, aquí está el uso de los adverbios. Los adverbios de frecuencia van entre el sujeto y el verbo, ya dijimos, ¿verdad? Entonces aquí es sencillo, ¿ve? Cara o cruz, miren. ¿Sí? ¿Está correcta esta oración? Bueno, si ustedes están
¿Creen que es correcta? Cling. O si creen que es incorrecta, cling. Así. Vean ahí. Ya les dije, si ustedes pueden identificar el sujeto y el verbo en una oración, ya lo hicieron. Por ejemplo, en la 2. ¿Cuál es el sujeto de la oración número 2? They. They. Muy bien. ¿Y cuál es el verbo? Study. Study, study. Correct, right. Entonces, vamos a colocar el adverbio entre el sujeto y el verbo. Ahí no es donde perderse. Si ustedes creen que el adverbio está entre el sujeto y el verbo, entonces es correcta. Pero si el adverbio está en otra posición, entonces es incorrecta, ¿verdad? Bueno, esta parte me parece, a mí, pues no sé, obviamente, me parece un poco fácil, así que eso. Y la plataforma les da opción, ¿verdad? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Igual acá, este ejercicio es similar a uno que está atrás. El who se refiere a tiempo, se refiere a lugar, a personas, a opción, o se refiere a cosas u objetos. ¿A qué se refiere el who? Ustedes van a poner ahí a qué se refiere, ¿sí? El where se refiere a tiempo, a lugar, a personas, a opción o a cosa y objeto. ¿Qué se refiere, sí? Muy bien. Y el can otra vez, ¿ve? ¿Eh? Aquí van a poner en afirmativo, dice, estoy hambriento. Así es que yo puedo o no puedo comer todo. Ahorita, ¿puedo o no puedo? Entonces, aquí van a poner, ¿can? ¿Ustedes creen que es afirmativo? ¿O can't? Pueden ponerlo con mayúscula. O mayúscula, minúscula, como ustedes quieran. Pero no le van a poner un punto, por favor. No, no se le pone punto. ¿Ok? Y ahí van viendo ustedes si es correcta o incorrecta y me le dan submit. Este es similar al ejercicio que hicimos anteriormente, ¿verdad? ¿Hay alguna duda? ¿Questions? Santa madre de Dios, ya nos faltan 10 minutos para terminar. Ok. Y siento que acabamos de comenzar. Y la última es... la correcta combinación de auxiliar y verbo, ¿verdad? Para ayudarles en esta, les recuerdo que le vamos a agregar una S al verbo siempre y cuando la oración sea afirmativa. En oraciones negativas o en preguntas, nunca, de los nunca, le vamos a agregar una S al verbo. ¿Qué? No se le olvide. Entonces, con esa información ya pueden descartar dos de estas opciones, ¿verdad? ¿Sí? Y luego, con el you, ¿cuál se usa? Ya vimos varias veces esto, ¿verdad? Se usa el do y el does. El do se usa con primera persona, segunda persona y tercera persona plural. Y el does se usa con tercera persona singular, ¿sí? En afirmativo, perdón, en negativo o en pregunta, se usa el does. Con la tercera persona singular. ¿Ok? ¿Terminamos entonces la plataforma? No sé si hay alguna pregunta. No. Vaya, el que no lo ha terminado puede terminarlo ahora. Lo envía. Ojalá se los acepten. ¿Verdad? Alguien, ¿quién me dijo que había llegado al 99%? Andrea, ¿verdad? ¿Andrea? Sí, profe, pero ya ahorita con eso que acabo de arreglar, el 3.10 que usted me... Ajá, ese era el único que... Ese era el único que me hacía falta y ahorita ya llegué al 100%. Ya llegó al 2000%, excelente, Andrea.
Me gusta. Ay, sí, ya preocupada estaba, dije yo, para bueno, pues ese 1% no nos vayan a... No, no creo, no creo. Bueno, pero igual, yo llego al 100. Voy a pasar lista, perdón, que hasta ahorita voy a pasar listado. Andrea Giselle. Aquí estoy, presente. Aquí estoy. Azucena. Azucena, me present. Parece. Ok, good. Present. Brian. Present, teacher. Carolina, estado oyente. Cindy pudo conectarse. Cindy está por ahí. No, verdad, es que ya me había mandado un mensaje que no iba a poder. Hola, profe. Ah. Oh, hello, Carolina. ¿Puedo resolver? Acabo de llegar a la casa. Vaya, le voy a poner asistencia por su... Bueno. Por correr. Bueno, por eso mejor cómprese una moto, Carolina. Oiga. No puedo manejar, pero... Asombro. Damaris. Damaris. Darling. Ok, Esther. Fernando. Fernando. Gabriel. Gabriel. Mari. Mari. Hello, Mari. Por ahí vi a Mari. Bueno, le voy a poner asistencia porque estuvo participando. Herbert, ¿se pudo conectar al fin, Herbert? Sí, sí. Sin sí, el excelente. Problema. Ahorita, present. Okay, good. Karina. Karina Rodríguez. Janet. Present. Ok, Jefferson. I'm here. Ok, Jefferson, gusto de verlo nuevamente. ¿Todo bien? Sí. Sí, sí, es que no se había conectado últimamente, ¿verdad? Estaba preocupado. Sí, sí. Tenía problemas. Ah, vale, pero ya resolvió, qué bueno. Jaycee, el muchacho casi no se presenta, casi, de Jaycee. Present, teacher. No, va, siempre está. Siempre estamos hasta ahí, Jaycee. Ajá, no. Julissa, me dijo que estaba oyente, le tomé asistencia. Ok, good, thank you. Stephanie Melgar. Present. Catherine López. Present, teacher. Ok, welcome. Kevin. Thank you. Kevin. Presente. Ok, good, Kevin. Laura. Present. Merly. Present, teacher. Merly resolvió todos los problemas con la plataforma, Merly. Solo uno. ¿Cuál me era? Hizo falta. ¿Cuál? No lo tengo acá al frente, pero... Vaya, en lo también... que tomo asistencia, vaya a verificarme. Ok. Pues lo vamos a ver esta noche. No puedo dejar que nadie te quede sin... A ver, okay. Miguel Ángel. Present, teacher. Elizabeth. Present. Sandra, ya le tomé asistencia, Sandra. Vanessa Gabriela. Vanessa. Present, teacher. Ok. Yesenia Guadalupe. Present, teacher. Ok, okidoki. Vaya, como nos comió el tiempo, voy a presentarles, me voy a ir a la sección aquí. Vamos a iniciar ahora la sección 4, ¿sí? Como no vamos a completarla, mañana voy a darles algunos ejemplos. Ok. Está este vocabulario. Miren, word power. El uso de las... El uso de las pirámides de alimentación, ¿verdad? La food pyramid, ¿verdad? Y aquí están los niveles. Miren, este es el fat... En oil and sugar, que son las comidas grasosas, el aceite, el azúcar. Meat, and other protein, ¿verdad? La carne y los huevos. Dairy es, ¿cómo se llama? Lácteos, es dairy. Fruits, vegetables, grains, son granos. Cereal, right? Rice, etcétera, etcétera.
La vez pasada les conté por qué estaba triste Kellaus, ¿verdad? No, no se acuerdan. No. 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 Porque es por el cereal, aquí dice cereal Kellogg, ¿verdad? ¿Por qué está triste Kellogg? Está triste porque Choco Crispy. ¿Y saben dónde se golpeó? En su carita. Bueno, después de este mal chiste, Grains, miren, también tiene que ver con la pasta, ¿eh? Con el arroz y todo eso, ¿sí? Vaya, Merlin, ¿lo encontró, Merlin? Vale, entonces voy a poner el video, por favor, escuchémoslo. Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary related to the food pyramid. You'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream, butter, candy, oil, potato chips. Meat and other protein. Fish, beans, nuts, chicken, eggs, beef. Dairy, milk, yogurt, cheese, fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, vegetables, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, grains, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food pyramid. Okay, very good. So, aquí es la comida que nos gusta o no nos gusta, ¿verdad? Y aquí hay varios comentarios, ¿ven? Excelentoso. Okay. Mari, como siempre. Qué bueno, Mari. I like yogurt. I don't like fish. Ay, ¿por qué no le gusta el pescado, Mari? Tan bueno que es el pescado, ¿ven? Fish. Y luego aquí tengo dos comentarios más. Dice, este es de Herbert. Muy bien, Herbert. I likes. Solo que aquí me le borra la S, diga Herbert. Tiene que ir con like nada más. I like fish, eggs, and chicken. En pupusa, le faltó aquí, Herbert. Sí, sí. I don't like beef. Ah, oh, no, bueno. Mucha carne da cáncer, así que qué bueno que no le guste mucho la carne. Correcto. Ok, y Herbert otra vez. Dice, I like milk, yogurt, and cheese. El de Dairy Pros, el lácteo, le gusta bastante. I don't like noodles and pasta. Bueno, ni modo, no le gusta la lasaña, entonces a Herbert. Ok, good commentary, thank you. Vaya, thank como ya no nos quedó tiempo, hay otro segundo video que es de los nombres contables y no contables. Me hacen un gran favor, me recuerdan que mañana vamos a ver este video. Ok. Porque no nos alcanzó el tiempo. Thank you very much. Ok. Muy bien, y tengo aquí ejemplos también, ¿verdad? Hoy no nos ha escrito Esther y Celia, mire, ya me escribió Mari. Foods like orange can be counted, las naranjas pueden ser contables, correcto, sí, excelentoso. Y son en any, aquí está otro comentario de Herbert, thank you Herbert. Do we need any milk? Miren, any se puede usar en preguntas, ¿eh? Yes, let's get some milk. Se puede usar some con cosas no contables.
Y no, we don't need any. En negativo se usa any y en positivo se usa some. Do we need any sugar? This is, yes, let's get some sugar en afirmativo. Y no, we don't need any sugar. Está muy bien. Buenas oraciones, Herbert. Congratulations. Hi, everyone. In this class, you learn what conversation title, how about some sandwiches, which illustrates how this topic is used in okay, a real... una conversación, la vamos a ver mañana. Count nouns. Pero aquí nuevamente aparece, mire. Any se puede usar en preguntas. Y también some se puede usar en preguntas. Aquí no aparece, pero también se puede usar some en preguntas, ¿sí? Y el some también se puede usar en oraciones afirmativas, ¿sí? Y any en negativos. Y las cosas no contables y contables. Bye. Generalmente las cosas no contables. Perdón, ya me salí de aquí. No sé qué hice. Bueno, van a disculpar. Si algo pasó aquí, algo hice aquí. Me voy a ir a esta. Ah, aquí está, perdón. Muy bien, entonces generalmente las cosas contables pues son separables, se pueden separar y obviamente se pueden enumerar. Eggs, apples, mangoes, papayas, watermelons, etcétera, etcétera. Sándwiches también. Los invito a que vean, sándwich es un apellido. Vean la historia del duque de sándwich, de Earl of Sandwich en internet. Busquen ahí el origen, ¿verdad? ¿Cómo se originó el sándwich? Entonces, en este caso, se pueden contar los sándwiches contables, ¿verdad? Los no contables generalmente se refieren a masa o a líquido, ¿sí? Ejemplo, el bread. El bread es no contable. Aunque si ustedes cuentan las hogazas o los pedazos de panes, que se dice loaf, loaf es una hogaza de pan. Entonces yo puedo decir, lo puedo decir en plural, ¿verdad? Porque loaf, solo que le cambiamos aquí, ¿ve? Loaves, ¿ve? Son hogazas de pan, pero en sí el pan no se puede contar, igual que el pollo, miren. Chicken, chicken es no contable, pero cuando se refiere a la comida. Pero si usted ve los animalitos que andan corriendo ahí en el patio, entonces ahí sí se puede contar. Puede decir three chickens, por ejemplo. ¿Sí? Pero media vez se conviertan en comida los pobres pollos. Entonces, ya, ya no se pueden contar. Es masa, ¿eh? Entonces, es no count, ¿verdad? Ok, y de ahí todos los líquidos, el té, el chocolate, el café. Todo eso es no contable, ¿sí? Bueno. Muy bien. ¿Any question? ¿Hay alguna pregunta? Mañana vamos a ver más en detalle este ejercicio, ¿verdad? Ok. Thank you very much. Entonces pueden mandar su ¿cómo se llama? Su plataforma esta noche. ¿Pueden terminarla? Por favor. Entiendo yo que tienen que tener como mínimo el 80%, pero ustedes no van a tener 80, van a tener 100%, no se les olvide, ¿ok? Confío en que todos tengan una buena nota. ¿Alguna otra pregunta antes de despedirnos? Any question? No questions? Profe. Sí, díganme. ¿La encontró, Merly? Ayú. Good night. Good night, good night, good night. Tomorrow, teacher. Bueno, sí, Merly, si quiere me escribe el WhatsApp, entonces. Yo profe, yo le estoy hablando. Carolina, dígame, Carolina. Ahorita estaba revisando la plataforma y más o menos escuché de que dijo de que viéramos cuánto teníamos, ¿verdad? Sí, sí. Y ahorita estoy viendo... Y la mayoría me aparece 100 de 100. Okay. En 90 y... 90 ya lo quiero ver. 94. 100 de 100. Otro 100 de 100. Una barrita 89, le aparece. Uh-huh, un 100 de 100.
un 97, un 94, y hay una que dice final exam que me aparece 100, pero la barrita está en gris. Fíjense que no les sabría decir, pero si está el 100%, quizás se refiere a que como es el examen, lo han puesto en color gris. Sí, me aparece en gris. Y el igual a 100%. Pero si aparece 100 es que la hizo. No hay problema, ¿sí? Y el último me aparece final exam igual a 40% de un posible 40%. 40 y de 40. Final, ajá, y está al bien. Final, donde dice total, al final de la barrita dice 97%. No entiendo eso, ¿cómo está ahí? Fíjese que le soy honesto, como a mí no me aparece esa información, no le podía decir, pero entiendo que sí logró más del 80%, Carolina. Usted ya revisó todos los ejercicios y los completó todos. Fíjese que solo hay dos de que no los, pero de verdad que por Dios, hasta ganas de quebrar la computadora me dieron porque no los pude hacer. Vale, ¿cuáles son? Vamos a hacerlo rapidito, le voy a dar unos 5 minutitos. Los demás pueden irse a la camita ya, ¿verdad? Pero voy a quedarme con Carolina unos 5 minutos más. ¿Cuáles son? Es el de la sección 1 del 1.10, el segundo ejercicio. Va, no lo pude hacer. 1.10. Ahorita nos vamos al 1.10. Good night, Catherine, bye bye. 1.10, dice 1.10, aquí está. Ajá, era un ejercicio, ¿verdad? Sí, el segundo ejercicio. El segundo, ah, vaya. Sí, el de las 8 puntos. Ah, vaya, quizás, vaya, vamos a hacerlo aquí. Y le voy a mostrar si me sale bien o no me sale bien. Primero es una pregunta, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, como es pregunta de sí y no, voy a comenzar con el auxiliar. Mire, das. El sujeto es esta clase, this class. Luego el verbo. Start. At 8 o'clock. Vaya, este apóstrofe lo tiene que poner después del cero. Ahí aparece el apóstrofe. ¿Sí? O'clock. Ah, eso. Vaya, voy a ver si me sale bueno a mí. Ya le digo. Sí, me salió bueno, mire. Vaya, ahí puede estar, mire, Carolina, que usted le puso quizás acento o otro. No sé. No me sale, profe. Lo acabo de escribir exactamente como usted lo acaba de escribir y vaya, no sale bueno. ¿Hay algún espacio? No. Solo un espacio dejó. ¿Y puso el símbolo de pregunta? No, ese sí no lo puse. Ajá, no se pone porque ya está ahí, ¿ve? Pero uh-huh. Mírenlo. Así está, exactamente. ¿Ve? Does this class start at 8 o'clock? Ay, sí, profe, ya. Va. Ya vi lo que vi. Que me faltaba ahí. Va. No le había puesto, no le había puesto el at. Ah, vaya, ve. Algo fallado ahí. Vaya, ¿qué otro? ¿Qué otro? El de la sección 2. Sección 2. Permítame. Sí. Ahorita está cargando. Sección 2. Vaya, vamos a la sección 2. ¿Qué número es de la sección 2? No, pues ahorita todos me salieron. Todos están bien, profe. Todos están bien. Entonces es la 3. Es la 3. Vaya, vamos a la 3. ¿Cuál de la 3? Todo está bien. Todo está bien. Vaya. Sí, todo está bien. 4 y 5. Uno de los exámenes creo que es. ¿Cuál es? ¿Cuál de los dos es? ¿De medio curso o al final? El C, el de medio curso. El de medio después curso. Después de la sección 3.
Ay, ahorita. Ese es. Es el que le dio ganas ese de quebrar a la computadora. ¿Va? Sí, ese fue. Qué computadora más mala esa, la letra C. Es que mire, el primero, porque yo no, de verdad, no sé cómo. Vamos al uno, mire. Mire cómo está escrito. There isn't a mirror in the bedroom. ¿Ese es? In the bedroom. Sí, está igualito. Vaya, revisémoslo uno por uno, porque puede ser que alguna letra se le equivoque. There isn't, y aquí está un apóstrofe, mire. ¿Ok? Fíjese de que casi siempre tengo que copiar y pegar ese, el isn't, porque no me lo agarraba anteriormente. Lo ponía exactamente igualito y no me lo agarraba. Tenía que copiarlo y pegar y me salía bien. Ah, vaya. Pues duele copiar y pegar. Y puede ponerle punto y final o no puede, si usted quiere, ¿sí? Ya lo copié y pegué. No le da. Pero a mí me da. Merly, sí, ya le vi su mensaje, Merly. Aquí tratemos de resolver también aquí con Carolina. Mire, primero tiene que verificar que entre palabra y palabra haya solo un espacio. Siempre tiene que haber un espacio. Mire. Puede hacerlo con punto o sin punto. Lo voy a hacer sin punto. Lo voy a hacer sin punto. Mire. ¿Ve? Sin punto funciona también. ¿Ve? A ver. Si, hoy sí ya le puse el punto. A ver si sale. Igual no me sale, bro. Vaya, ¿puso in the bedroom? Sí. Exactamente como está ahí. Exactamente como está ahí. Algo escribe ahí que quizás no, o algún, no sé, yo siento, Carolina, y tal vez quizás a Merle le pasa lo mismo, que es esto, el apóstrofe, quizás. ¿Usted está usando computadora, Carolina? Sí. Vaya, entonces después del cero tiene que poner el apóstrofe, ¿ve? Aquí está, ¿ve? Después del cero tiene que usar el apóstrofe ese. ¿Ese es el que usa? Sí. Sí. Y igual no le sale bien. Igual no me sale. ¿Y solo este es el que le sale mal? Solo ese es el que me sale mal siempre. Qué raro, ¿verdad? ¿Y el 2 y el 3 sí le salen bien? Sí, el 2 y el 3 están bien. Ah, pues ha de haber algún error de plataforma, porque a mí me sale bien, mire. Ese, ¿verdad?, es el único que no me sale bien. Bueno, entonces ni modo. Lo voy a volver a escribir. Escríbalo de varias formas, oiga. Quiero ver en mayúscula, quiero ver si lo ponemos con mayúscula y terminamos, porque no es el que nos regañe que estamos muy tarde. Dice, en mayúscula lo escribo todo, miren. There isn't a mirror in. Ah, ya sé. Es que aquí está in bedroom, mire. Voy a escribirlo solo en bedroom. Tal vez eso sea el error. Lo da malo, ¿va? Pero si le pongo in the bedroom. Mire, in the bedroom. Vamos a ver. Quiero ver si me lo da bueno. ¿Sí? ¿Sí? No me sale. Es que mire, aquí arriba dice in bedroom, pero no es in bedroom, es in the bedroom. In the bedroom. Ajá, es que sí lo tengo y no me sale para nada, para nada. También a Merle le pasa lo mismo. Bueno, ni modo. Lo siento mucho, pero ahí está la respuesta. Lo importante es que ustedes saben que es la respuesta correcta, que ustedes están en lo correcto. Démosle la culpa ahí a la plataforma, oiga. Vale, está bien, bien engañosa la tramposa. No, tampoco. Ha de ser algún error de algún concepto, quizás alguna tecla en su computadora, no la lee bien la plataforma, en fin, no sé, no le podría decir. Quizás. Pero está correcta la oración, oiga. Profe, ayúdeme la última, ya, la última, de verdad, ¿qué es la última, ya? ¿Cuál es la última? De la sección 4, la 4.9. Vale. Sí, la última. Sí, esa es la, es el,
Esa es la última que no, no había hecho. 4.9. La última, profe. Vaya, ahí está la respuesta. De my family. Vaya, ahí está. ¿Ve? I often have dinner with my family. ¿Ve? I often have dinner with my family. ¿Ve? ¿Sale bien? Con punto y sin punto. Con mayúsculos y mayúsculos al principio. ¿Ve? ¿Así la tiene usted? Ahorita la estoy haciendo, por favor. No deje espacio, ¿verdad? Solo es un espacio nada más, ¿ves? Solo es uno. Me sale mal. ¿Le sale buena? No, me sale mal. Otra también. No le creo. Otra que me sale mal. Pero así está, mire, y está buena, ¿ves? Siempre me sale mal, ¿no? Tal vez después la plataforma se la lee bien. Usted déjela así. Me odia la plataforma. Vaya, esa sería entonces la última. Sí, esas son todas, ya ahí todas las tengo buenas, profe. Vaya, así es que lo siento. Ahí ya cuestión de la... No nos quiere la plataforma. Ah, vaya, y si ya me salió buena, a ver qué le toqué. Ya gracias, profe. Vaya, pues les deseo que pasen una feliz noche. God bless you. See you tomorrow. Bueno, feliz noche, profe. Muchas gracias. Anytime.